Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, para el video de hoy trajimos el tema de asesinos, ¿no? Sociópatas, psicópatas, personas y o personalidades que gustan de hacerle daño a otros seres vivos y que bueno, se ha escrito mucho de ellos, se ha estudiado mucho acerca también de ellos y que yo creo que nadie quisiera tener una experiencia cercana con alguna de estas personas, pero que en el mundo de la narrativa resultan ser fascinantes, ¿no? Muchos libros, documentales, películas que nos acercan a esos personajes y que la verdad es que la gente se aboca a ellos, ¿no? Algunos de los personajes de las películas siendo asesinos terminan siendo muy carismáticos y muy queridos por generaciones, ¿no? La verdad es que existe esa fascinación, como también existió esa fascinación o existe esa fascinación en el mundo real, ¿no? Por ahí el caso de Ted Bundy, ¿no? Este asesino serial en Estados Unidos que conquistó a muchas personas y que incluso hoy, a pesar de que no está vivo, cuando oyen su voz o ven alguna de las películas donde está filmada su persona, se sienten atraídos por él, ¿no? O sea, es una cuestión ahí de fascinación y de tinieblas ahí muy extraño, ¿no? Y el cine, pues la verdad es que se ha favorecido mucho de ello. Hay muchísimas, muchísimas películas sobre asesinos en el mundo del cine y yo, como siempre, yo de las tantas, escogí dos que quiero compartir con todas ustedes. La primera, pues es, la verdad, una de mis películas favoritas, una de esas películas que me hicieron enamorarme del cine. Un clásico alemán, que es M, de 1931, de Fritz Lang, ¿no? Esta película tiene distintos nombres en distintos países de habla hispana. En algunos lados la conocen como M, el maldito, M, el asesino. Aquí en México creo que se llegó a conocer como M, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? Pero tiene distintos nombres, pero pues la conocemos como M, ¿no? Así, una simple M, es una de las primeras películas también del cine sonoro, ¿no? Y bueno, hay que recordar Fritz Lang, es uno de los grandes directores alemanes que después forma parte de la UFA, que después con la hegemonía nazi, pues sale del país, llega tarde que temprano a Hollywood y ahí también hace una carrera maravillosa, uno de los grandes directores de film noir, uno de los grandes directores de la historia del cine al que le debemos muchísimas cosas. Él siempre dijo que le gustó más su etapa estadounidense, aunque también hay que recordar que su etapa alemana hizo grandes películas, una de ellas es esta, M, pero también recordar una de las grandes artífices de la ciencia ficción, como fue Metrópolis. Pero bueno, si nos centramos en M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, también hay que reconocer que el cine sonoro estaba en creces, era una tecnología nueva que se estaba metiendo en el cine, y que muchos, como lo dicta mucho la historia, muchos directores estaban enojados, no le veían como mucho futuro a eso, cómo íbamos a utilizar el sonido, qué le aportaba el sonido realmente al cine. Hoy, a lo mejor esos debates hoy se nos hacen un tanto extraños, pero eso pasaba en esos entonces. Y con esta película, entre tantas otras, pero entre estas películas fue uno de los primeros experimentos sonoros que otros realizadores dijeron, claro, la música y el sonido puede llegar a simbolizar y tener una carga dramática muy interesante. Ya iremos viendo por qué. ¿De qué va M de Fritz Lang? Bueno, aquí retrata la vida de Hans Beckert, ¿no? Interpretado magistralmente por Peter Lorre. También tengo que decir que yo creo que son mis actuaciones favoritas de toda la historia y después ahondaré en ello. Pero pues Hans Beckert tiene pues la mala maña de asesinar niñas, ¿no? Infantes, ¿no? Incluso por ahí también se extiende un poco la razón de que también viola y asesina a las niñas, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo empieza la película? La película empieza en una ciudad alemana, donde, pues, Hans Beckert, que nadie lo conoce, pero hay un asesino de niños, hay un infanticida, y que pues nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo encontrarlo, la cosa se supone que ya se ha salido de control, ya ha habido muchas, muchas víctimas, y tenemos a unas niñas jugando ahí, con una cuerda, una pelota, no recuerdo bien, cantando una canción, ¿no? Y esa canción retrata la realidad de que hay un asesino en la ciudad, de que hay que tener cuidado, pero aún así, pues como siempre, Hans Beckert, este cine es muy inteligente, y logra hacer, lamentablemente, su cometido con una de esas niñas con las que presenta la película. Pero Hans Beckert tiene una característica muy especial, y es que él silba una canción, ahí viene esta parte del sonido, silba una canción que todos conocemos muy bien, que es En la Gruta del Rey de la Montaña, del compositor Edvard Grieg. Lo pueden buscar y se van a acordar, es una
melodía que nosotros asociamos mucho con cosas infantiles, ¿no? Pero después de ver esta película, créanme que la van a hacer con tonos también infantiles, pero muy, muy amargos. La verdad es que esa parte del silbido y de la música es muy simbólica y nos carga de terror, ¿no? Cada que oímos el silbidito, cada que oímos algún motif o alguna versión de esta pieza en la película, la verdad es que para ponernos sumamente nerviosos. Así que vean cómo Fritz Lang ayudó muchísimo a que el sonido realmente tuviera un peso importante en el cine. Y pues bueno, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Pues la policía quiere atrapar a Becker, ¿no? Es lógico, la policía está atrás de Becker, ¿no? Ya tenemos que atraparlo. ¿Cómo podemos hacerle? Pues bueno, vamos a meternos a los bajos mundos. ¿Y qué es lo que sucede? Una cuestión irónica, ¿no? Empiezan a apresar, pues, a criminales de poca monta de la ciudad. Obviamente no dan con el asesino y ellos tampoco lo conocen. Entonces, los maleantes, digamos, o el corpus criminal de la ciudad se junta y deciden, bueno, también queremos atrapar al asesino. ¿Por qué? Pues porque todas estas redadas y todas estas cuestiones que se dan a la policía, pues afectan nuestro negocio, ¿no? Nuestro negocio. Es muy importante para el final, ¿no? Entonces, tenemos una carrera paralela. Tenemos a los policías tratando de encontrar a Becker y tenemos a los criminales de la ciudad tratando de agarrar a Becker, ¿no? Al asesino de niños. Pero pues a nadie se le ocurre cómo puede atraparlo. A los criminales se les ocurre una brillante idea. Decirle a los mendigos de la ciudad, a ver, hasta que alguien dé con él. Tenemos ojos en todos lados gracias a los mendigos, ¿no? Y bueno, pues en el transcurso de las cosas, a Becker se le sale en algún momento silbar, alguien que ya lo había oído silbar y alguien que asocia las cosas. Entonces dice, él es el asesino. Entonces hay que señalarlo, lo tenemos que agarrar. Y de ahí donde viene el nombre de la película, lo de M es que uno de los mendigos se le ocurre cómo señalo sin que este se dé cuenta que los demás vengan por él, ¿no? Entonces se pinta una M en una mano y pues en una vez se tropieza con Becker, con Peter Lorre, y le pone la marca de M en su saco, ¿no? Entonces ya sabemos quién es el asesino y entonces los criminales van por él. Becker trata de escapar, pero es capturado. Y aquí viene la parte que a mí se me hace increíble. Toda la película es muy buena, pero esta última secuencia o la parte final de la película a mí es una cosa que a mí se me hace de una maestría increíble. Pues Becker es llevado a un sótano y ahí le hacen un juicio sumario. El juicio sumario es llevado por los criminales de la ciudad. Los criminales van a juzgar al asesino. A él le ponen una especie de abogado, es una cuestión simbólica, todos sabemos cuál va a ser el veredicto. Y entonces empieza el juicio, ¿no? Y entonces le empiezan a decir, pues, que gracias a él, pues, ellos no pueden hacer su trabajo y demás. Y la cosa que a mí se me hace aquí increíble, que tienen que buscar y tienen que ver, tienen que vivir, es el monólogo de Peter Lorre, cuando él se defiende. Es una cuestión de una actuación soberbia, la verdad. No hay una palabra fuera de lugar. Es con una carga emotiva, con un discurso sumamente radical, incluso yo creo para estos días. Es una de las secuencias que a mí siempre, siempre sencillamente me va a la cabeza. Es una cosa maravillosa. Ese monólogo de Peter Lorre, para mí, está entre los mejores monólogos de la historia del cine, tal vez en lo personal sea mi favorito, y creo que uno de los mejores o el mejor, les digo, desde un punto personal, pero tienen que verlo, tienen que ver cómo lo actúa Peter Lorre y de qué va un poco el discurso, es decir, yo estoy enfermo. Imagínense, tenemos a los criminales de un lado y al asesino del otro, ¿no? Y ellos mismos están evaluando su ética y sus valores, ¿no? Imagínate, eso no podría pasar, yo creo, en una película. Y Peter Lorre les dice, ustedes, lo dice mejor que yo, y actuado realmente de una manera sumamente eficaz, me dice, ustedes hacen daño y el mal a propósito, porque quieren. Yo estoy enfermo, yo oigo voces que me dicen que haga esto, yo no quiero hacerlo, pero tengo que calmar esas voces. Nos está hablando de esta cuestión de la psique de un asesino, ¿no? Antes de que se exploraran estas situaciones, ya venía esto con Fritz Lang, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el veredicto es obvio, no va a cambiar ni siquiera por las palabras que dice Peter Lorre, ¿no? Pero bueno, después es obviamente salvado mágicamente por la policía y ya, bueno, al final vemos que le hacen realmente un juicio legal, ¿no? Y bueno, la película, es que aunque les he contado todo, es uno de los grandes clásicos del cine, pero les digo, tienen que ver mucho eso. La película nos hablaba en ese entonces el discurso
en sus tiempos, bueno, en el tiempo contemporáneo que salió, en 1931, pues era como una cuestión de mensaje de, hey, padres, cuiden a sus hijos, puede haber peligros en la calle, ¿no? Una cuestión ahí medio moralina. Pero la película resultó ser mucho más compleja, ¿no? Estos valores, estas cuestiones de la mente, esta cuestión de ambivalencia con las cuestiones éticas y morales, ¿no? Los malos juzgando a los malos, ¿no? Lo que nosotros consideramos como malos en una sociedad occidental, ¿no? Los ladrones y criminales y hasta asesinos juzgando a un violador serial de niños, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega lo que ellos también consideran aceptable o no? Hay unos matices y unos acentos que hay que poner mucho en juego, y les digo esta cuestión del sonido, la actuación de Peter Lorre y la dirección del maestro Fritz Lang. Una de las grandes, grandes películas que yo creo que no se van a arrepentir de ver. Uno de los grandes personajes y uno de los grandes villanos del cine, de los asesinos, yo creo, del cine, es este. Yo creo que siempre, siempre lo he dicho, este personaje de Peter Lorre, Hans Becker, de M, de Fritz Lang, y el personaje de Peeping Tom, ¿no? Este también, esta película de Fotógrafo del Pánico. Yo creo que esas dos películas realmente son la cama de casi todo asesino que vendrá después en la historia del cine. Todos comen en mayor o menor medida de estos dos personajes y de esas dos películas. Así que bueno, la primera película fue esta, M, de Fritz Lang, del 31. Y la segunda es un documental poco difícil de encontrar. Trataremos de darles ahí algún lugar donde se pueda hallar. Y es un documental español que se llama Arropiero, el vagabundo de la muerte. Es un documental del 2008 y está dirigido por Carles Balaguer, ¿no? Espero haberlo dicho bien, porque son estos términos de algunos de los de las regiones españolas. Y es un documental bien interesante. La verdad es que es un documental que va de menos a más. Comienza un tantito dispar, pero se va agarrando cuerpo, y al final la verdad es que termina en un punto álgido bien interesante. ¿Y de qué nos habla? Pues nos habla de Manuel Delgado Villegas, mejor conocido como el Arropiero, ¿no? Que es por muchos considerado tal vez el asesino serial, de entre todos los asesinos seriales del mundo, el que más asesinatos ha cometido. Pero no se le puede poner ese récord, digamos, porque no ha sido realmente verificado cada una de estas cosas. Y el documental va en una especie como de búsqueda, ¿no? De búsqueda de la verdad, pero no una verdad muy cliché, sino qué realmente pasó con Arropiero, con ese señor. Manuel Delgado Villegas era una persona con un alto IQ, ¿no? Era un genio, pero no tuvo educación como tal, ¿no? Y vamos conociéndolo a través de entrevistas a personas que lo conocieron, familiares, vecinos, amigos, pero también personas que lo conocieron en la parte criminal, policías, psiquiatras, médicos, ¿no? Los que estuvieron cercano a él, que fue encontrado, fue capturado, y él declaró haber asesinado a tantas personas, 40 y tantos, no se pudieron investigar tantas, se investigaron como 20 y tantas, tiene muy pocos asesinatos como realmente ya notificados, en este sí él fue, aunque él siempre dijo que habían hecho más. ¿Por qué lo querían? Porque en su genialidad él se sentía menos en el mundo, dice, yo tengo que hacer algo importante, y la única cosa que podía hacer era asesinar, ¿no? Aparte que era una persona muy irascible, como una persona con un alto IQ, le molestaba un poco la ignorancia, ¿no? Entonces a veces solamente por ataques de ira mataba a la gente, pero cada vez las empezó a matar de una forma mucho más brutal, ¿no? Después empezó a tener otras enfermedades, otras cuestiones que hicieron, ¿no? Ya tenía relaciones post-mortem y demás, bueno. El tipo fue perdiendo su cabeza, se le fue siguiendo. Él cometió asesinatos en Francia, en Italia, en España, ¿no? Y era un vagabundo, una persona que andaba por las calles, y la verdad es que no tenía un modus operandi, es decir, ¿a quién mato? Bueno, mato al que me haga enojar, y si en ese momento estoy enojado, pues hay que matarlo, ¿no? No medía sexos, edades, ni mucho menos. Y vamos conociendo ese laberinto que fue la vida de Arropiero o de Manuel Delgado Villegas, pero el documental, aparte que nos va contando cómo fue su transcurso, cuáles fueron los posibles asesinatos que él cometió y que pues no están cimentados o legalizados, por así decirlo, o sea, señalados bien. También vamos conociendo qué fue de él, ¿no? El documental también va buscando dónde está él, por qué él fue capturado, a dónde lo fueron a llevar. Porque aparte que mucha gente sí lo creyó asesino, muchos también dijeron, bueno, tal vez asesinó, pero tal vez también esté loco, ¿no? Entonces llevémoslo a una parte psiquiátrica, ¿no? Y él,
pues fue llevado a terapias de electroshocks y cuestiones mucho más radicales que le hicieron también borrar su pasado, ¿no? Ella no se acuerda de las cosas que hizo, ¿no? Las pocas cosas que sabemos son las que dijo estando consciente, pero después de todos estos tratamientos psiquiátricos, pues la verdad es que ya no se acuerda, ¿no? Entonces hemos perdido la memoria de un asesino, de una persona que realmente mató a muchísimas personas y que muchísimas cosas se van a quedar al aire, al vacío, ¿no? Entonces vamos conociendo, en ese campo fusco de no sabemos qué pasó, nunca lo sabremos, ¿no? Y el documental trata de dar un poco de piso a todas esas cuestiones, ¿no? Que tampoco no es un asesino de los más populares, pero les digo, es uno de los que más asesinado y que se tuvo ahí. O sea, a él le gustaba el brillo y las marquesinas de decir que era uno de los mayores asesinos y él quería ser el asesino que tenía más asesinatos, ¿no? Él buscó ser excelente en la labor que él decidió, ¿no? Es la locura. Entonces, podemos ver muy bien eso. Les digo, el documental empieza bajón, pero va creciendo, te va atrapando, vamos viendo realmente cómo hacía las cosas, cómo fue asesinando, cómo la policía a veces no puede dar con él, cómo la policía no puede también dar con que él fue el asesino, aunque él diga que él fue y creen que es él, pero ocultó también pruebas y demás. O sea, es una cuestión de investigación, ¿no? Es un documental de investigación, no en el tono que está muy de moda ahorita en streamings, que parece más película policíaca, no es una investigación un tanto más seria, una investigación policíaca tal vez más cercana a lo que realmente son las investigaciones policíacas, eso tal vez no atraiga a muchas personas, pero acercarse a él, la verdad es que el personaje es fascinante y les dejo, al final hay una pequeña sorpresa, porque a lo mejor Manuel Delgado Villegas o el famoso arropiero es encontrado, o más bien es encontrado, pero hay que ver en qué estado es encontrado y si realmente él es consciente de saber que él sea un arropiero o que sea, como dice esta película, un vagabundo de muerte, ¿no? Es un documental muy interesante, que es la segunda que traigo, ¿no? Una ficción, estas son las películas que trajimos el día de hoy, una ficción como es M, del 31 de Fritz Lang, y un documental, El arropiero, El vagabundo de la muerte, de 2008, de Carlos Balague. Asesinos, ¿no? Personajes oscuros, villanos, pero, repito, que causan fascinación a muchísimas personas y al público en general, y ustedes lo verán, ¿no? Normalmente todas estas películas policíacas, asesinos, atraen a mucha gente y las disfrutan, ¿no? Una cuestión muy extraña que también habla de nosotros, de la exudación del miedo y el temor que tenemos ante estas figuras. Pero bueno, yo traje estas dos películas para todos ustedes. Yo me voy despidiendo, agradeciéndoles su visita y recordándoles que aquí en la descripción del video pues encontrarán links a textos, a videos, a secuencias, incluso a veces a la película misma, para que puedan acercarse a ellos y pues bueno, los puedan disfrutar. Y como siempre, pues bueno, yo les digo que más que ver cine, ojalá juntos todos aprendamos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima.